¿Qué es lo que mi gente? Y más breaking news siguen llegando y equipos sorprendiendo para que vean. Hay equipos que empezaron o entraron a esta temporada o adquirieron jugadores con el pensamiento de cambiarlo al otro día. Caso, Kansas City. Entró y firmó muchos contratos de un año creyendo que esos jugadores los van a cambiar a mitad de temporada. Adivine quién adquirieron un refuerzo. Kansas City. Acaban de adquirir a Michael Lorenzo de Texas. Y Texas obtiene a Walton Pennington. Buen prospecto. Texas tiene un buen return para una persona que lo que le queda son meses de contrato. Kansas City tiene otro brazo para esa rotación que no está mal. So, Kansas City haciendo lo de ellos, porque así hay que hacerlo. Hay que atacar, tiene la oportunidad, vamos a atacar. Esta es su oportunidad, ataquen. Detroit hicieron un cambio, no por mucho. Le quitaron un brazo a los Dodgers, chamaquito que puede hacer algo, Ricky Van Asco, y le enviaron dinero a los Dodgers. Eso es lo único que pasó. Detroit sabemos que está en vendedera porque el equipo está de mala, pero agregando estos jovencitos le ayuda mucho, especialmente si se van jugadores como Flaherty. Y entre otros piches que tienen ahí, Scopo y un sinnúmero más de talento. Cincinnati acaba de obtener un primera base. Y se me hace un poquito sospechoso, pero a la misma vez ellos andan buscando un más bate para esa alineación. Pero Ty France de los Marineros. Más dinero fueron para Cincinnati y los Seahawks obtuvieron a un catcher, Andrew Salcedo, que lo puede ayudar con el problema de catcher que tienen ellos hasta que llamen a Ford. Chamaquito Ford va a ser bueno para ellos y Salcedo puede ser un backup para ayudar en ese déficit que tienen ellos. Boston tiene un pequeño trade entre los Piratas y Boston, donde Quinn Priestlin va para Boston y Nick York, infield, que una vez fue, creo que fue top prospecto de Boston, va para los Piratas. Veamos qué pasa ahí. Yo sé que York no va a tener una posición en esta rotación de Boston o en el futuro, especialmente como va Marcelo Mayer, no creo que vaya a jugar shortstop para Boston. Y segunda base, me imagino que va a estar cogida entre Rafaela y otros que tienen ahí. Seattle es una sorpresa hoy. Y obtuvo a Justin Turner de Toronto, de los vendedores de Toronto, ya no son los Blue Jays, son los vendedores de Toronto. Prepárese, Bob, prepárese, Vladdy. No creo, si no son cambiados de aquí a mañana a las 4 de la tarde, prepárense que para la off-season se van los dos. Y en return, Toronto recibe a RJ Sherrick, un outfield que está en doble A, creo que ahora mismo. Me imagino Toronto reforzando ese outfield que tiene ahora, pero no tiene mucho refuerzo en la finca. Obtuvieron mucho infield en los últimos trades que hicieron, so me imagino que esto es para ayudar con el outfield también. Y la noticia de hoy ha sido el three-way trade que pasó, donde los Cardinales obtienen a Eric Fit de los White Sox y a Tommy
Tommy Pham, que está siendo excelente. Creo que dijo que esta iba a ser su última temporada, al igual que Pilar. Pero están haciendo excelente. ¿Qué podamos hacer? Para que vea cómo es el deporte. Los Dodgers obtienen a Tommy Edman del San Luis, que es un utility que realmente no tiene una posición ahora mismo por la cantidad de talento que tiene San Luis, pero no lo ha podido usar perfectamente. Edman va para los Dodgers, más Michael Copley va para los Dodgers. Los White Sox reciben a Miguel Vargas. ¿Se sabían? Miguel Vargas, recuerdan de él que tenía problemas en la vista de los Dodgers, que nomás lo tenían tocando y que para que viera lanzamiento esto, porque tenía un problema de vista, hasta que fue arreglado. Ese mismo es Miguel Vargas. Noah Miller, Jeroen Pérez, Alexander Albetus. Son prospecto bueno, prospecto top que recibe los White Sox. Los White Sox van a tener una finca excelente. 2027-2028 hay que tener miedo con ellos si lo saben utilizar cada uno de esos prospectos que van a obtener en este deadline y todavía le faltan pitches que necesitan cambiar. Crochet le va a traer mucho, mucho a ellos para atrás. So, espero que lo sepan aprovechar y que hagan el cambio, que no se duerman. Esto ha sido todo, mi gente, por hoy. Hasta ahora no ha visto más noticias. Sí, se dice que los Yankees están en conversaciones con Detroit. Hasta que nada pase, nada se sabe. Sabemos que lo que con los Yankees siempre mucho, mucho, mucho. Y Cashman le gusta hacer su cambio en la temporada muerta, no en la temporada regular. Y eso siempre mata, especialmente cuando tú necesitas ayuda. Veamos qué pasa ahí. Mucho cambio. Se va Boyd. Se va Guerrero. ¿Qué va a pasar? Veamos. Nos vemos en la próxima. Denle like, denle share. Ya te saben.